Hola, ¿cómo le va, amigo del básquetbol? Bienvenidos a una nueva transmisión a través de la pantalla del 14 de Teleimagen Codificada. Estamos en el Estadio Centenario 1, aquí en el Vicente Rosales, para vivir y palpitar un partidazo entre capitalinas y bandeñas, podemos llamar. Así es, Raúl, una vez teníamos que cruzar el carretero, porque aquí en el Centenario va a jugar Coronel Borges, que viene puntero con 13 puntos en la Superliga U15, y recibe a Llanas, que viene cuarta con 8 puntos. Así que va a ser un partido para que se empiecen a acomodar en el campeonato estos equipos. La invitación está hecha, no se pierdan Llanas y Coronel Borges. Vamos con el quinteto inicial de Llanas. Con la 4, Lara Bravo. 6, Arabela Enríquez. 9, Carolina Olarte. 10, Martina Pereira. 12, Julieta Gorosito. Dirigidas por Martín Silva. Por el lado de Coronel Borges, con la 4, Mía Gramajo. 5, Victoria Díaz. 7, Martina Crespín. 9, para Luciana Pereira. Y 11, para Amaya De Marco. Va a comenzar el partido. Naranja al aire. Empieza este trascendental partido, podemos decir. Borges y Llanas, Llanas y Borges. Corta por abajo del aro. El lanzamiento era por parte de Gorosito. Rebote termina siendo para Crespín. Bien acompañada las chicas de Borges, ¿no? Es un viajecito bastante largo. Sí, por decirlo, viaje, ¿no? Cruzar el puente carretero. Pero todo aquel que sabe que venir a la banda es un trajín a veces. Lanzamiento pasado. Rebote termina siendo para Pereira. La marca es de Marco. Juega con Olarte. Lanzamiento. Sale de Marco. Lindas las instalaciones de Olímpico, ¿no? Cada una de las canchas con las instalaciones necesarias para poder tener actividad de alto rendimiento. Exactamente, y uno de los grandes clubes que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Sin lugar a dudas. Pase largo para Gorosito. Bandeja de zurda, no puede convertir. Rebote termina siendo de Díaz. La vuelve a ganar Gorosito. Se le entrega Olarte. Ataca el equipo de Llanas. Penetra Olarte. Saca el lanzamiento. Queda corto. Pelota afuera. Tampoco pudo ser por parte de Enríquez. La termina ganando el equipo de Coronel Borges. Sale Díaz. Pase atrás. Viene para Crespín. Rompe bandeja pasada. Le faltó un poquito de dirección. Sale Enríquez. Pelota de Bravo. Era Olarte, perdón, bandeja derecha, ahora sí, doble para Llanas. El primer doble en estos primeros dos minutos llegó de la mano de la número 9, hablamos de Olarte. Ha demorado un poquito el partido en arrancar, mejor dicho, en comenzar con los puntos. Habrá lateral para Borges. Es hasta que los equipos se acomoden en cancha, logren ver cómo realizar las jugadas, lograr filtrarse en la defensa del otro. Todavía es temprano. Primeros tres minutos de este primer cuarto aquí en el Club Ciclista Olímpico. Pelota larga. A correr con De Marco. La especialidad de la casa. Aparece el tapón, pero con falta. Dice uno de los árbitros. Habrá dos lanzamientos para el conjunto de Borges. Casi tres minutos de juego. Así es, la primera falta para Llanas. Y los lanzamientos los tendrá en su mano la jugadora De Marco con la número 11, que viene a ser goleadora en el equipo que está haciendo en este caso de visitante. Primero adentro. Va por otro. Corto. Pelota es de Olarte. Sale con Bravo. Pelota afuera. Quiere Pereira. Gorosito. Pelota para Olarte. Saca afuera. Bravo. Pisando línea y adentro. 4-1. Arriba Llana.
Impresionante cómo lograron aliarse las chicas de Llanas y hasta el momento están 3 puntos arriba. Caía la jugadora Crespín. Hay falta. Exactamente la primera para Coronel Borges en este primer cuarto. Rompe, saca fuera con Enríquez, Gorosito mueve la pelota afuera, amagaba Pereira, se frena, lanza, no pudo ser. Peleaba Bravo, hay salida para el conjunto de Llanas. Y a pesar de la lejanía y también el frío que está haciendo nuestra ciudad, ha venido gente a acompañar a ambos equipos, especialmente las chicas de Borges, ¿no? Que les queda un poco más, más lejos, hay más distancia aquí con el Club Ciclista Olímpico. Pelote de Olarte, se planta el lanzamiento pasado. Rebote, termina siendo de Pereira. Sale Crespín, encara el número 7. Falta. Por parte de Olarte. Ahora salía del fondo. Y la segunda para Llanas en esta primera mitad del primer cuarto. Amaga. El pase. Lanzamiento que no. Ataca. El conjunto de Olímpico. Amaga, saca fuera. Lanza y adentro. El doble para Gorosito. Exactamente, su primer doble en este primer cuarto. Y Illana se pone 6 puntos arriba. Otra vez roba. No puede convertir. Jugador Olarte, tampoco. Pelean. Y ahí salida. Sale Borges. Pierde la bocha. Pasamos ya a la mitad del primer cuarto. Así es. Hay tiempo muerto pedido por Guido. Porque el comienzo de Borges quizás no ha sido el mejor. Así es, su DT llamó a este tiempo muerto porque sus jugadoras no logran encontrar esas alianzas, acomodarse en cancha, lograr filtrar a Llanas, que hasta el momento se está imponiendo en su totalidad, no solo en el marcador 5 puntos arriba, sino que tiene grandes jugadoras que, bueno, ya se conocen, saben cómo actuar y logran oprimir a la ofensa de Borges. Hasta el momento los 6 puntos que nos ha regalado Llanas. Uno es de Bravo con la número 4, un doble también para Olarte y uno también para Gorosito con la número 12. Mientras que Coronel Borges, la encargada de ese simple, fue la jugadora de Marco. Todavía falta mucho partido por ver, mucha historia por recorrer. 4 minutos 44 le quedan a esta historia. Vamos a ver qué efectos da este tiempo muerto solicitado por el DT. Para que, bueno, como veníamos diciendo, los planteles se terminen de acomodar. A ver qué cambios se pueden realizar. Recordar que Llanas tiene un equipo más completo en esta ocasión. En contra de Coronel Borges, que tiene el banco más chico en este partido. No sé si se ve sorprendido Borges en este comienzo. Es el equipo más fuerte del torneo. Vamos a repasar, Jimé, cuántas victorias y cuántas derrotas tiene, pero quizás este minuto le sirva como para despertarse a unas chicas que tienen un plantel hoy un poco reducido. Estamos hablando de 7 jugadoras. Exactamente. Aparte, bueno, Coronel Borges viene de quitarle el invicto a Nicolás Avellaneda en el campeonato, así que vamos a ver. Lanzamiento de Bravo, corto. Rebote por parte de Olarte. Quiere sacar la bandeja, buena defensa. El equipo con el Borges. Pelota.
a dividirse y ahí salto que corresponde a Borges, ¿o no? A Llanas. Así es, saben decir que la pelota se pelea hasta el último momento y las chicas lo saben. Rompe, lanzaba Pereira, todas las pelotas son de Olímpico. Siga, siga, bravo, amaga. Pelota para Olarte, adentro Pereira, lanzamiento y el doble para Llanas, que presiona toda la cancha. Así es, el primer doble para la jugadora Pereira con la número 10 en su espalda. Infracción. Habrá dos lanzamientos. Presión intensa. Efectividad. Y segundas e incluso terceras oportunidades para un Olímpico que ha presentado un plantel con un poco de altura más que el que presentó Borges. Así es. Y logra ser un contra para el equipo visitante. Primer lanzamiento adentro. 9-1. La cosa. 3.50 y se acaba. El primer cuarto. Adentro también para Pereira. Va a salir Borges. Pelota larga para De Marco. Que es la carta ofensiva. Hay falta de Pereira. Por lo que habrá salida para el conjunto del norte de la ciudad capital. De Marco. Se planta. Mata el dribbling. Infracción es lo que cobra el árbitro. Habrá salida para el Club Ciclista Olímpico. Perdón, para Borges. Estamos en el Club Ciclista Olímpico. Así es. Habrá salida para Borges. 3-10 y se acaba. 10-1 la cosa a favor de Llanas. Pelota adentro. Quería Gramajo. Crespín. Rompe por abajo. Bandeja pasada. Gramajo. Sacaba Díaz. Lanzamiento. Un poco pasado por parte de Pereira. Se frena Olarte. Pelota para Enríquez. Se la saca de las manos De Marco. Y ataca Borges. De Marco. La bandeja. Y el doble para Mía. 10-3 la cosa. 2:30. Primer doble para Amaya De Marco en Coronel Borges, quien ya acumula también un simple en su espalda. Enríquez, jugada colectiva. Perfecto, Llanas. Vuelve a sacar 9 de diferencia. Gramajo. La triplica en la marca. De Marco. Gran pase para que se venga Díaz. Bandeja. Este es el Coronel Borges que conocemos. Exactamente, un contraataque espectacular, convirtiendo los dobles y quiere acercarse en el marcador en este final. Olarte, la bandeja que no prospera. Rápido Crespín para De Marco. Va hacia el fondo, saca la bandeja. Doble para Borges, que se pone en juego, se pone a 5. Se descubrió De Marco y ya tiene en su espalda 5 puntos convertidos. Flotadora. Largo por parte de Bravo. Toma el rebote ofensivo. La deja en cancha. Pero se le acabó el rectángulo de juego. Por eso habrá lateral para Coronel Borges. Habrá cambios en Llanas. Exactamente. Ingresará con la número 5 Thompson. Y se retira con la 12 Gorosito. Gorosito, quien recordar que tiene un doble ya convertido en este primer cuarto. A ver, hay cambio. También en Borges ingresó con la número 6 Trejo y se retiró a Maya De Marco. Ataca Borges con Crespín. Lanzamiento frontal, pega el soporte y sale. Rebote, termina siendo para Olarte. Largo para Pereira, en el camino interceptaba al jugador de Borges. Hablamos de Díaz. Habrá salida del fondo para el equipo de Llanas. 46 segundos y se acaba. Le dan el tiro. No se animó el arte. Bandeja pasada. Vuelve a sacar Díaz. Por eso vuelve a reponer Llanas. La pidió el arte. Le dan el tiro. Es para 3. ¿Que no? Rebote. Lo termina ganando Pereira.
Va con Enríquez. Otra vez Solarte. Bravo. Juegan en parejas. Saca afuera. Bravo para tres. Triple de Llanas. Impresionante. Y en algún momento se le tenía que dar a Bravo. Falta de Llanas. Por eso habrá dos lanzamientos para el conjunto. Así es, porque temprano empezó a complicarse con las faltas. Y ahora le tocará a Borges para tratar de achicar esta breve diferencia que le ha sacado Llanas. Va a ir por el primer lanzamiento. La jugadora Crespin. 7.9 para el final. Primer lanzamiento queda corto. Va a tener otra oportunidad más. Lanza, corta también, lucha del rebote, se la queda la de Olímpico, era Pereira, sale con Olarte, dos a tiempo, no va a llegar, señoras y señores, final del primer cuarto, 15-7 arriba Llana sobre Borges, pausa y volvemos.